espérate, pues. Tengo la maldita. Helado de cono, helado de cono. Suéltate. Alistate la fotito. A ver, para tomar las fotitos al instante. No me lo sueltes, por favor. Por allá, por allá, por allá. Se van a caer ahí. Ay, ¿a qué asustar? Ahí, ahí. No tocarán nada. Nosotros lo ocupamos para hacer ascensión, para ascender de abajo hacia arriba.
También tenemos nuestro salón, nuestra bloqueo, nuestra polea de seguridad, ya que nosotros no trabajamos solo con una cuerda, trabajamos con dos cuerdas, una estática y una dinámica. Todo eso tenemos que llevar. Es que nunca se sabe las condiciones, claro, nunca se sabe. Mientras más información se tenga, uno ya se sabe con qué trabajar. A veces hay descansos que no se tienen nada de información. Entonces tenemos que llevar de ley todo. Entonces, como trabajamos con dos cuerdas, necesitamos una side load, una polea. La línea que estamos trabajando, nuestra línea principal, que se corta. Entonces, si no tuviéramos otra línea, si le fuéramos una víctima más, nos cayéramos y otras víctimas. Por eso trabajamos con otra línea. ¿Qué es lo que hace la otra línea? Nosotros, se nos corta la principal, esta cuerda se bloquea, y nosotros podemos girar y trabajar con la otra cuerda para terminar la serie. Trabajamos con poleas donde son tándem y poleas dobles para hacer sistemas, para trasladar a la camilla, o a su vez, hacer sistemas de polipatos para la extracción de la camilla, ya que no trabajamos con mucha cantidad de personas, o a veces no trabajamos con equipos completos. Ya que por la capacidad de la aeronave, digamos, a veces si es una aeronave mediana vamos 6 personas, pero a veces es una aeronave pequeña, nosotros solo podemos ir 3 personas. Entonces de ley tenemos que hacer un sistema de polipastos para extraer a la camilla de peñasco. Entonces nos ayudamos de polea. Solo la construcción. A veces también tenemos esa mala suerte de que en ese peñasco solo encontramos un punto de anclaje. O tenemos que improvisar un punto de anclaje, pero necesitamos hacer varios puntos de anclaje para los sistemas. Entonces ahí pensamos lo que es una placa de esta placa nos ayuda a que podemos aclarar a nuestro anclaje principal y ya tenemos varios puntos de anclaje para trabajar. Que no se nos vienen las cuerdas porque no se nos vienen el sistema. Muchas gracias por su atención. Esa es una camilla. Se me olvidó explicar. Es que nosotros trabajamos con 3 tipos de camilla. Con la camilla G, la que la pudieron ver en el muñeco, trabajamos con la canastilla para lo que son las extracciones o las suspensiones de la aeronave. Y a veces, como les decía, o sea, casi nunca le vamos a encontrar a la víctima ahí en un lugar accesible. A veces vamos a tener que entrar a terrenos selváticos, a terrenos rocosos o a cavernas. Entonces esa camilla es muy, muy, muy buena, muy buena. Ya que esa camilla es para rastro, porque a veces nos ha tocado que solo 2, o a veces en su caso solo una persona tiene que sacar al herido. Entonces para llevar cargado solo una persona, una camilla así es imposible. Entonces esa camilla es una camilla de arrastre, donde le paquetamos a la víctima, tiene unas correas para nosotros ir jalando hasta un punto accesible o un punto donde ya podamos apoyar. Entonces, es muy buena esa camilla. A ver, más que tiene su tiempo, que tiene su capacidad para nadar, para correr, etcétera. Ahí si usted, una vez que aprueba recién usted dice, vamos a ver, recién empieza usted el curso, recién empieza el curso. Si el curso aprueba usted, ahí recién militar. Son procesos largos, ¿no? Es como la universidad. Para especialistas y soldados también está por aprobar. Para mujeres solo especialistas. Para los varones no más son especialistas y soldados. Ah, ya. ¿Y para especialistas? No, eso sí, 1.60.
ayer. Licenciatura en enfermería, comunicación social, tecnología instrumentista, yo que sé. También. Hoy se entra de licenciar en educación física. Usted entra de soldado. Usted quiere ser oficial. Usted quiere ser teniente, tiene que tener ingeniería. Tiene que ser abogada, odontóloga, médica, mujer y general. Usted con ese título va recién a prueba. Entonces son títulos diferentes, títulos de tecnóloga, licenciatura, son soldados. Disculpe, ¿qué arquitectura entra ahí en eso? No, arquitectura no. Son en sistemas, cuando son, cuando tienen su título de universidad hasta 35 años, más. Porque ya, ahorita ya están, tiene 28. Ya tiene su título. Claro, o sea, ¿su título qué tiene? Está usted, pero para soldados. Usted presenta la CNCI. Para CNCI, para el curso de soldados con 750 puntos. Para oficiales con 850, 820 puntos. Más o menos la escuela tiene más de esos estándares de la CNCI. Si la CNCI tiene menos de eso, ya no le reciben, pues ya es porque la universidad. Pero no es porque usted ya. Usted dice, no, pues que mi hijo tiene todo esto, ya voy, ya va a ser mi hijo militar. Ahora sí no, su hijo puede ser científica en eso, en su rama. Ahora sí no puede nadar, sí no puede correr. Ya no es. Pero es que se prepara, es que se va a preparar, se va a preparar, se va a preparar. No la ahorita como es así, le va a ir a sacar el aire. Ah, no, pero ya le se va a preparar, le manda a la escomil o le pone un entrenador diferente. Pues dice, ¿sabe qué, mija? No sabe nadar nada. Le manda un curso de natación. Ya sabe nadar, está listo para el curso. Ahí le da unas tablas, dice, bueno, para especialistas van a nadar 150 metros, 100 metros, en medio de tanto tiempo. No, ya sabe nada. Pasó. Sigue, sabe correr. Ella no tiene resistencia, pues vamos a hacer resistencia. Vamos a subir con alguien, vamos a correr de tal hora, vamos a hacer otro. ¿Sabe? Pasó. Ahora digamos, ya pasó las pruebas físicas. Ahora digamos, tiene la vista mal. Tiene la columna desviada. ¿Quién? No ingresa. Lo económico, ¿no? Ya, para voluntario, para empezar, 8 mil dólares. Para empezar, 3 mil algo así. Para oficiales, 17 mil, 15 mil dólares. Empezar primeramente con 5 mil dólares. Porque todos tenían que hacer el proceso de admisión y sacar tu esos son procesos que eso le digo, la construcción es muy diferente. Piensan que las mujeres dicen, yo tengo construcción, ahora se va a hacer militar. No pasa, es solo un servicio militar que están haciendo por un año, se acabó y afuera. Para ser militares los procesos son más largos, son militares. Gracias. Se fueron a este, se fueron a...